Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a contarles un poco sobre Matemática, Sociedad y Futuro. Yo soy matemática, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora del Consejo Nacional de Ciencias de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Y estos dibujitos que ustedes ven acá, esta foto tan linda de un brócoli romanesco, es como un fractal matemático. Y sobre este corazón ya vamos a hablar. Entonces, lo primero que quiero contarles es que la matemática es una actividad esencialmente humana y que la posibilidad de hacer matemática es algo inherente a todos los seres humanos. No es yo no nací para la matemática, no puedo, es genético. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer matemática básica en el cerebro, así como podemos hablar o escribir. Esto es totalmente independiente de género, raza, ubicación geográfica, ubicación social. Y además, en contra de los estereotipos, la matemática es una ciencia que se desarrolla en interacción con otras personas y es mucho más social y apasionada que lo que en general la gente se imagina. Y yo estoy convencida de que una buena educación matemática no solo es útil para muchas cosas prácticas que ustedes probablemente puedan imaginarse, pero también para comprender las noticias, sobre todo ahora las que nos circundan de la pandemia, y en particular distinguir las noticias falsas, las famosas fake news, para organizarse y para planear, para disfrutar del placer de pensar y para estar entrenado para seguir aprendiendo otras cosas. Pero lo que les quiero contar es por qué este placer de la matemática y esto que lo podemos hacer todos en general está parado o frustrado en nuestra sociedad por los prejuicios sociales, en particular hacia el rendimiento de las mujeres. O sea, lo que yo quiero es tratar de hacer visible lo invisible, que me parece que es lo más difícil que tenemos por delante ahora. O sea, los prejuicios sociales más comunes son que la matemática, en general la computación, ciertas ingenierías, la tecnología, no son para mujeres, porque no son femeninas, porque por un lado, como les decía, se cree falsamente que las mujeres tenemos menos capacidades que los hombres, o porque no son convenientes para las mujeres porque no son compatibles con una vida familiar. Y muchas veces estos prejuicios que paran a las mujeres vienen inclusive de las propias casas y de los y las docentes. En este momento ya en casi todo el mundo, no en todos, pero en grandes partes del mundo, por lo menos en Latinoamérica, las discriminaciones groseras hacia las mujeres son cada vez más visibles y ya no pueden suceder, al menos de la misma manera. Pero aún subsisten aquellas que están en la base de la sociedad y son aún invisibles. Y el peor efecto que esto produce es la autocensura en las mujeres y la falta de confianza en nosotras mismas. Entonces le quiero contar tres ejemplos tratando de hacer visible lo invisible. O sea que el problema está un instante antes de lo que imaginamos. Esto que puse aquí de las charlas POP es una idea excelente que tuvieron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde yo trabajo, donde hay muchísimas carreras científicas. Entonces querían atraer jóvenes, hombres y mujeres, o de cualquier género, a estudiar las ciencias que se enseñan en la facultad. Entonces tuvieron la idea de hacer unos pequeños videos por profesores y profesoras jóvenes, donde dijeran, por ejemplo, ay, yo estudio los rayos láser y es apasionante, vengan a estudiar rayos láser. O yo estudio la célula y es bárbaro, es espectacular, vengan a estudiar la célula. Resultó que hicieron 7 charlas, que eran como unos pequeños stand-up, ¿no? 7, y los 7 eran hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué los 7 eran hombres? Claramente no era un problema de discriminación, la persona que estaba a cargo de esto era una mujer, no tenía la menor intención de discriminar. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, habían invitado a 3 mujeres, una tuvo un problema familiar y tuvo que cuidar a alguien, otra tuvo un viaje académico y la tercera finalmente dijo que no. Entonces la pregunta es ¿por qué? Una cosa visible es que en los cargos iniciales de profesoras regulares hay muchos más hombres que mujeres. Es mucho más fácil acceder a los cargos porque es en un momento de la vida, a los 30 y pocos, donde las mujeres estamos ya no tan lejos de terminar nuestra etapa reproductiva y entonces es más difícil en ese momento, las carreras de las mujeres están más retrasadas. Pero algo que es menos visible
es lo siguiente. Esta idea de las charlas pop, de pararse y decirse, hagan como yo, hagan lo que yo hago, es una cosa masculina en la sociedad. O sea, uno no se, las mujeres no nos pararíamos a decir, hagan como yo hago, lo que yo hago es espectacular. Por ahí, si querían mujeres participando, había que poner mujeres interactuando en un laboratorio, donde fuera, o de otra manera. O sea que la idea de este video de pararse y decir, esto es muy bueno, hagan esto, es masculina. Pero está dentro de esas cosas invisibles que no nos damos cuenta. O sea, está lleno en la manera que funciona la sociedad de estas cosas. Esto, los problemas de los libros de matemática para niños. Yo estuve traduciendo al inglés una edición bilingüe de un viejo libro de matemática escrito hace 30 años para niños y niñas, y en todos los problemas de deportes, los dibujitos eran hombres y eran los chicos los que hacían deportes. Y las chicas, no porque no los pudieran entender, sino porque no les interesaba, ni siquiera entendían las tablas. Entonces, cuando lo empecé a mirar, era una cosa que ahora resulta como inaceptable. Bueno, ¿quién escribió ese libro? Ese libro lo escribí yo misma hace 30 años, pero hace 30 años a mí no me llamaba la atención que solo hubiera niños haciendo deportes. O sea, cómo va cambiando la percepción. Uno se empieza a hacer, como digo ahí, visible lo invisible. En la tercera cosa que les quiero comentar es sobre un estudio italiano muy interesante del 2019 que midieron estereotipos de género en alrededor de 1.400 docentes de matemática y de lengua en 102 escuelas en el norte de Italia. Y lo que hicieron en el estudio, Lucía, es un estudio muy amplio, es niños y niñas entre sexto y octavo grado de la escolarización. Y lo que hicieron es lo siguiente, por un lado compararon los rendimientos en las pruebas estandarizadas, por ejemplo esas pruebas tipo PISA, entre niños y niñas. Y por otro lado, de manera totalmente independiente, y en las clases son lo más inhomogéneas posibles, o cuando dividen a los alumnos en las escuelas en Italia, tratan que en todas las divisiones haya más o menos la misma representación de hombres y mujeres, distintas clases sociales, distintos orígenes étnicos, o sea, tratan de que sean diversas las clases. Y después hicieron independientemente un autotest que se hacían los docentes, que es un test conocido, que es el Gender Science Implicit Association Test. Y resultó ser que había una correlación enorme. Cuanto más sesgos de género implícito tenían los docentes, más grande era el gap entre el rendimiento de los chicos y las chicas. O sea que es algo que ni los docentes sabían, los midieron totalmente por separado, y es muy impresionante cómo los sesgos de género implícitos de los docentes afectan el comportamiento de las niñas, no solo en el rendimiento escolar, sino también luego en las carreras que eligen. Entonces, está también esto, el truco de la excelencia, ¿no? Esto está sacado de un documento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, que he hecho en conjunto con Comunidad Mujer, es una cosa reciente. Y entonces dicen que los sesgos de género no solo inciden en la elección vocacional, sino que también están presentes en procesos como la evaluación de la excelencia, la neutralidad del mérito y el rendimiento. En general, las instituciones persiguen la excelencia en todas las actividades y tratan de garantizarla, de garantizar evaluación por pares, que sea una cosa equitativa. Sin embargo, el problema está un momento más atrás, porque lo que se reconoce como excelencia es un concepto que está construido socialmente y en el que se plasman expectativas con sesgo de género implícito. No solo en lo que se considera excelencia hay sesgo de género, sino que en las maneras de evaluarlo hay muchos sesgos de género. O sea, está un poquito antes de todas estas acciones que se están tomando. O sea, si uno no cambia la manera en que está midiendo la excelencia o la define, va a seguir teniendo estos sesgos de género. Entonces, estos prejuicios sociales y sesgos inconscientes, como lo decía, uno no los ve hasta que no puede dejar de verlos, y el peor efecto es la autocensura de las mujeres. Lo que les quiero hablar también es mínimamente de la inteligencia artificial y la revolución de los datos. O sea, ya todos aceptamos, viene desde varios años, las tecnologías que reconocemos como disruptivas, ¿no? Cuando empezaron a hacerse populares las computadoras, en particular las personales, internet y los dispositivos móviles. Todos nos damos cuenta que cambió mucho la sociedad.
Y en este momento, lo que claramente aún cuando ya está metida en todos nosotros, en todo lo que circula, está lo que seguramente oyen hablar de la inteligencia artificial, todavía es difícil de imaginar qué va a pasar con el futuro que se viene. Inteligencia artificial es difícil de definir, sobre todo porque es difícil de definir inteligencia, pero esencialmente es el comportamiento que exhibe una máquina que es capaz de mostrar un comportamiento que podría llamarse inteligente. Entonces, una de las maneras de usar estas técnicas es entrenar a la computadora con datos de entrenamiento para que después, bueno, prediga en base a capaz de predecir o clasificar en base a este entrenamiento previo. Pero el problema, esto lo saqué de este texto muy interesante, se llama Desmitificando la Inteligencia Artificial, que está en un libro que es un encuentro interacadémico de academias de ciencias de distintas academias en Argentina, que está disponible online si lo quieren buscar. Y ellos dicen, quienes son responsables de hacer el diseño somos seres humanos. Aunque pueda resultar evidente para algunos, aún no está incorporado al sentido común que el comportamiento de los sistemas que incorporan elementos de inteligencia artificial pueda tener fuertes sesgos que repitan o incluso profundicen los errores, prejuicios e injusticias que cometen los mismos seres humanos. Entonces les quiero mostrar un poquitito, simplemente una imagen, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras. O sea, hay muchos ejemplos, no tengo tiempo de contarle, ejemplos donde se amplifican estas desigualdades de género y donde se diagnostica médicamente mal si no están balanceados los datos de entrada y donde, bueno, se clasifican mal imágenes y se manipula a la gente en las redes sociales. Les quiero hablar de un poquito de esto. Entonces, esta figura que ustedes ven aquí a la derecha, o sea, todos la vemos, ¿no? Yo veo las líneas así, no como combadas, ¿no? Están las de arriba así, las de abajo para arriba, ustedes la ven, ¿cierto? Bueno, en estas líneas resulta que son totalmente rectas. Y fíjense que aunque yo les esté indicando que estas líneas son rectas, yo las sigo viendo curvadas y yo creo que ustedes también. Ese es el problema, o sea, el cerebro, porque es una cosa que es necesario para vivir, tiene prejuicios, o sea, este animal es peligroso, ve las cosas como imagina que las tiene que ver. Entonces, el problema con las noticias falsas, era un chiste, pero que es así, que alguien estaba mirando una noticia falsa y otra persona le dice, pero eso es falso. Entonces la primera le responde, ¿cómo va a ser falso si está de acuerdo con lo que yo pienso? Entonces es muy difícil reconocer, aún lo estamos mirando acá, reconocer que está, es derecho, porque la seguimos viendo curvada y las cosas que nuestro cerebro acumuló previamente es que si tiene estos blancos y negros de acá, tiene que ser curvada. Y aun cuando sabemos lo que descubrieron para manejarnos con las redes sociales, es que somos seres mucho más irracionales que lo que creemos, ¿no? Aunque nuestro raciocinio nos esté diciendo que son líneas rectas, nuestro cerebro nos impulsa a seguir viendo las curvadas. Quería contarles, por ejemplo, que un auto que se automaneja, auto autónomo, los automóviles autónomos son robots que manejan, y hay muchos dilemas éticos que a mí me hicieron a recordar a estos relatos de Asimov muy interesantes de 1950, que espero tener otra oportunidad para contarles. También les quería contar que la razón por la que no hay más científicas mujeres liderando es la misma por la que no hay más mujeres emprendedoras y empresarias. Esto lo saqué de una charla que dio Andrea Grobo Copatella en una serie que se llama Antropoceno, que también la pueden encontrar en internet. Y también les quería contar que en este corazón hay matemática para dibujar, para que la computadora lo dibuje, dibuja esa ecuación matemática que a todos no nos parece muy bello, mucho menos que el corazón. Y en gran parte de lo que nos rodea, en nuestros teléfonos celulares, en todo lo que está alrededor, tenemos la matemática por todos lados. Bueno, muchas gracias.